Días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Muy bienvenidos a esta audiencia, que es la última de la semana, sobre el cuarto día de audiencia, sobre la solicitud de opinión consultiva presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a recibir observaciones orales de instituciones académicas, individuos de sociedad civil y de la República de Surinam. Además, la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Doy la bienvenida a todas y a todos de nuevo y paso la palabra al señor secretario para que nos haga las precisiones correspondientes. Adelante, don Pablo. Gracias, presidenta. Comparecen ante la Corte en la audiencia del día de hoy por el Centro de Estudios en Sistemas de Derechos Humanos y Clínicas de Acceso a la Justicia y Educación en las Prisiones de la Universidad Federal de Pará, Melina Girard Faquín y Andrés Riverido Giambardino, por el Programa de Estudios Internacionales por la Justicia y los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, Ena Rocío Carnero Arroyo y Winnie Pauca Castillo, por el Semillero de Litigio ante Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos, Semilleros de Derechos Penitenciarios y el Semillero de Discusiones Constitucionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, en asocio con la corporación Everyday House y el colectivo feminista Bolívar en Falda, Alejandro Gómez Restrepo y Alejandra Zapata López. Por el Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana, Gabriela del Pilar Tiriaje Pedraza y Daniel Antonio Niño Carreño. Por la Universidad Externado de Colombia, Camilo Eduardo Umaña Hernández. Por el University College London Public International Law Pro Bono Project, Alex Mins y Lucía Saborío Pérez. Por el Instituto Autónomo de Occidente, José Benjamín González Mauricio. Por Netherlands Institute of Human Rights, Utrecht University, Lorena Sosa. Además, comparecen el día de hoy las siguientes personas: el señor Ángel Albornoz, los señores Carlos Uriel Ramírez Carrillo y Gabriel Alejandro Virgen Torres, Paola Alessandra García Rubio, el señor Fernando Delgado Rivera, el señor Luis Peraza Parga, las señoras María Guadalupe Yenira Arriaga y Laura Karen Cedillos Torres, la señora Maureen Roxana Solís Madrigal, el señor Rafael Andrés Salgado Mejía y la señora Cindy Osorto Velázquez, los señores Rolando Yaldino y Mariano Yaldino, el señor Jesús Guillermo Belman Leal, el señor Sebastián de Ciata y la señora Paula Monsalve, el señor Juan Francisco Cortés Guerrero y la señora Alejandra Isabel Plasencia López, el señor Vinicius Alexandre Fuertes de Barros y la señora Xochimil Guadalupe Raquel Romero. Además, comparece por último en la representación de la República Surinam, Joyce Panes Alfaisi, directora de Prisiones y Ministerio de Justicia y Policía de Surinam. Asimismo, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que comparece el día de hoy ante la Corte, es la siguiente: Antonio Rejola Noguera, presidenta; Edgar Estuardo Rolón Orellana, comisionado; y Marisol Blanchard, secretaria ejecutiva adjunta. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes que deben mantener sus micrófonos apagados, los cuales serán activados cuando la presidenta les brinde la palabra. Asimismo, solicito que durante sus exposiciones ante la Corte se expresen lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes cuando corresponda. Asimismo, se les solicita que respeten los tiempos que han sido establecidos para sus intervenciones. Para tal efecto, en pantalla estará mostrándose un reloj que indicará a los participantes el tiempo que queda disponible. Esta audiencia está siendo transmitida en vivo en las plataformas y redes oficiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Daré ahora la palabra a la representación del Centro de Estudios en Sistemas de Derechos Humanos y Clínica de Acceso a la Justicia y Educación en las Prisiones de la Universidad Federal de Paraná. Por favor, indiquen quién hará uso de la palabra y proceda. Muchas gracias.
Muito bom dia, muito obrigado, honorável presidente desta corte, honoráveis magistrados. Essa opinião consultiva representa para o sistema interamericano uma grande oportunidade de avançar nos estándares interamericanos de proteção às pessoas privadas de liberdade, a fim de proteger aqueles que, paradoxalmente, estão mais vulneráveis sob a tutela do Estado que lhes deveria proteger. Nós estamos aqui pela Universidade Federal do Paraná, na tentativa de contribuir à luz da experiência brasileira, que tem muito a somar sobre esse tema, já que somos uma das sociedades que mais encarcera pessoas no mundo e a nossa própria Corte Suprema reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro. É certo que a pandemia aguçou vulnerabilidades, sujeitou a população carcerária como um todo a um quadro de hipervulnerabilidade, especialmente diante das medidas sanitárias que implicam em redução de direitos e em fragilização dos meios de fiscalização. No Brasil, como em outros locais, visitas sociais estão suspensas desde o mês de março de 2020, como medida sanitária de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus. Em alguns estados, se busca realizar encontros virtuais, videochamadas, webvisitas, mas com muitas dificuldades e reclamações por parte dos familiares. No contexto pandêmico, é imprescindível que esta corte reforce a importância da adoção de meios facilitados e alternativos de comunicação entre as pessoas presas e seus familiares. Ainda, pensando no momento pós-pandemia que há de chegar, é fundamental levar em consideração o risco de redução e flexibilização de direitos. A visita e o complemento da alimentação por recursos privados são direitos incanceláveis, não sujeitos à discricionariedade da autoridade administrativa penitenciária. São prerrogativas e não regalias. Dentro deste contexto de já tanta vulnerabilidade, à luz dos enfoques específicos da solicitação de opinião consultiva, gostaríamos de destacar a situação dos mais vulneráveis dentro deste contexto de hipervulnerabilidade. Então, eu faço referência agora, em primeiro lugar, às mulheres transgênero e a minha colega, professora Melina, na sequência, abordará os pontos referentes às gestantes e às crianças, para, ao final, chamar também a atenção para a ausência de proteção específica às pessoas com deficiência, um importante contingente carcerário que não foi considerado pela consulta. Em relação às mulheres transgênero, nós temos tido avanços normativos significativos na matéria, inclusive no Brasil, onde o Conselho Nacional de Justiça publicou uma recente resolução dispondo sobre o local de custódia como sendo decidido pelo juízo após ouvir a pessoa presa. Não obstante, entendemos que os estados devem criar alas específicas nas instituições masculinas e femininas para atender o público LGBTQI+, e protegê-lo da violência institucionalizada nos centros de detenção. Ação que poderia ser alavancada com a liberação de verbas dos fundos penitenciários e com a fiscalização da aplicação destes recursos. Além da proteção à integridade física, enfatizamos que a opinião consultiva deve abranger o tema da garantia igualitária de direitos, em especial o direito de visita e visita íntima. Honorável magistrada, presidenta dessa corte, honoráveis magistrados, prosseguindo com a exposição, destaco que a inadequação dos estabelecimentos prisionais, também as mulheres gestantes, é nítida, já que esses locais foram construídos de acordo com as demandas masculinas. As mulheres grávidas, lactantes e pós-parto privadas de liberdade são negligenciadas. Durante o período de gestação, a situação se agrava ainda mais. A dificuldade de assistência à médica pré-natal, a limitação da autonomia das gestantes quanto à escolha do tipo de parto é evidente e demonstra o despreparo do sistema penitenciário e a violação dos direitos dessas mulheres. Essas dificuldades se acentuam no momento do trabalho de parto, já que, em contrariedade a comandos internacionais, são recorrentes o uso de algemas no transporte das grávidas à maternidade, a violência obstétrica, inclusive o uso de algemas durante o próprio parto e, até mesmo, a realização de partos em celas sem assistência médica alguma. A inadequação também é explícita em relação às crianças. O sistema carcerário não é o ambiente adequado para o desenvolvimento integral e sadio das crianças, razão pela qual devem ser priorizadas a prisão domiciliar e demais medidas alternativas de sua genitora. A prisão só deve ser excepcionalmente e quando não se comprovarem condições, local de permanência infantil. Já no contexto da pandemia,
o Supremo Tribunal Federal Brasileiro deliberou em habeas corpus acerca da necessidade de preservação dos direitos das mulheres e crianças no cárcere, concedendo uma ordem coletiva de prisão domiciliar. No entanto, a prática dos tribunais e juízos é ainda criar entraves para a referida prisão domiciliar. Estima-se que cerca de 1.500 crianças vivem em situação de cárcere juntamente com suas mães no Brasil atualmente. Nesses casos, diante de situação que deve ser excepcional, é necessário que essa corte especifique, por meio de resposta a esta opinião consultiva, os deveres estatais em relação à proteção de gestantes, lactantes e crianças, em atenção específica às regras de Bangkok e aos demais instrumentos do Corpus Juris Interamericano. Por fim, a solicitação de opinião consultiva fala pelas suas presenças, mas também por suas ausências. Entendemos esse espaço como uma oportunidade para esta honorável corte tratar também de outras vulnerabilidades não elencadas explicitamente pela solicitação da Honorável Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como é o caso das pessoas com deficiência privadas de liberdade, com especial ênfase à deficiência visual e aos casos de necessidade de uso de cadeira de rodas que demandam cuidados específicos e inexistentes no sistema penitenciário. Informações oficiais do governo brasileiro indicam um aumento significativo dessa parcela da população carcerária, tendência que os dados também demonstram repetir-se na região. Assim, essa opinião consultiva representa, para essa honorável corte, uma oportunidade importante de exercer seu papel de guardiã na defesa dos mais vulneráveis, violados pelo Estado que deveria protegê-los sob a sua própria custódia, sobretudo em nossa região, onde ascendem líderes populistas autoritários que comprometem a própria essência contramajoritária dos direitos humanos. Muito obrigada pela oportunidade de participar. Muchísimas gracias a ustedes. Daré ahora la palabra al Programa de Estudios Internacionales por la Justicia y los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de las personas que harán la presentación y proceder. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muy buenos días, señora presidenta de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, honorables magistrados que nos acompañan hoy día. Mi nombre es Ena Carmelo Arroyo. Yo haré la presentación de la primera parte de nuestras observaciones presentadas a esta honorable corte, y luego la señorita Winnie Pauca también hará las algunas observaciones. En principio, nosotros nos vamos a referir al trato diferenciado respecto a las personas indígenas privadas de libertad. Compartimos la opinión de la Corte Interamericana respecto al impacto diferenciado que no son atendidos en las cárceles y lugares donde cumplen condena las personas indígenas. Por lo tanto, se le debe dar un trato diferenciado a estas personas y se encuentran justificadas por la desigualdad material, marginación y exclusión que las personas indígenas han sufrido, ¿no?, históricamente y como resultado de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos naturales. Esto, entonces, ha significado que sean objeto de una discriminación múltiple, tal como lo reconoce la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por esta razón, los estados están obligados a respetar y a ser garantes de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho a la identidad e integridad cultural. Los pueblos indígenas, por lo tanto, tienen derecho a que se reconozcan y respeten toda su forma de vida, cosmovisiones, espiritualidad, usos y costumbres, normas y tradiciones, forma de organización social, forma de transmisión del conocimiento, prácticas, creencias, valores, indumentarias y lenguas. Es así entonces de que el derecho internacional
reconoce estos derechos a la identidad cultural de las personas indígenas. En este sentido, nuestras observaciones respecto a la primera pregunta que hace la Corte, que es qué obligaciones específicas deben adoptar los estados para asegurar que las personas indígenas privadas de la libertad preserven su identidad cultural, en particular sus costumbres, rituales y alimentación. Nosotros presentamos las siguientes observaciones: que los estados, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen obligaciones de respetar y garantizar los derechos y libertades de las personas indígenas privadas de libertad mediante un enfoque interseccional y diferenciado que reafirme su dignidad como seres humanos y reconozca la indivisibilidad e interdependencia de tales derechos con el fin de erradicar toda forma de discriminación directa o indirecta que se encuentre en las políticas, leyes, normas, programas, prácticas o acciones estatales. En segundo lugar, afirmamos que los estados deben reconocer las diferencias culturales y aplicar enfoques inclusivos que permitan, a través de acciones afirmativas y políticas o programas diferenciados, el respeto pleno de la multiculturalidad y las diferencias entre los grupos humanos. También creemos que los grupos indígenas en los países de las Américas preservan mucho sus tradiciones, costumbres e idiosincrasia, haciendo su cosmovisión sustancialmente distinta a la del resto de la población. Y en este sentido, al ser privado de su libertad sin tener en cuenta estas fundamentales diferencias, la experiencia que reciben es mucho más grave e inclusive atenta de mayor forma su dignidad humana. De otro lado, tradicionalmente, los sistemas jurídicos en los países de las Américas no han tenido una visión de enfoques diferenciados que respete la multiculturalidad. En los últimos años, esto ha ido cambiando. Sin embargo, las políticas de asimilación y trato igualitario solo han agravado la situación de personas indígenas privadas de libertad, afectando sus derechos básicos como el derecho a defensa o el debido proceso. Los estados están obligados entonces a adoptar medidas positivas mediante políticas públicas, penitenciarias, pero interculturales para que las personas indígenas privadas de libertad preserven sus valores, prácticas sociales, culturales, religiosas y morales propias de sus pueblos. En este sentido, dichas políticas deben incluir lo siguiente: alojarlos en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los centros de reclusión a fin de preservar su integridad personal y protegerlos contra actos de violencia. También autorizarles a vestir su propia vestimenta, permitir sus prácticas culturales, religiosas, la práctica o el acceso a su medicina tradicional, el uso de las plantas medicinales. Y también contar con un traductor para facilitarles el contacto con las autoridades de los centros penitenciarios donde se encuentran y con el mundo exterior. Doy ahora el uso de la palabra a la señorita Winnie Paucar. Gracias. Muchas gracias. Buenos días con todos. Complementando de manera rápida, también es importante señalar la protección de las mujeres indígenas con hijos menores de 3 años o en este caso en maternidad, que puedan verse afectadas en el desarrollo de su maternidad dentro de un establecimiento penitenciario. Esta situación coadyuva con la necesidad de implementar también un sistema de reinserción social respetando las costumbres y la interculturalidad de las comunidades indígenas. En el caso de las madres o mujeres indígenas dentro de estos establecimientos, también es relevante que puedan gozar de un espacio y de condiciones necesarias para el desenvolvimiento de su maternidad, respetando en todo momento la forma de adecuación a la comunidad y sus lazos culturales. Y finalmente, el derecho a la alimentación, que esta Corte ya lo ha desarrollado en el caso Comunidades Indígenas, miembros de la Asociación Yacajonca versus Argentina, donde ha señalado lo relevante que es de que las comunidades cuenten con alimentación adecuada, siendo una obligación importante también de los estados el proteger y garantizar este derecho. Además, hay un punto final que es el respeto a las vestimentas, a sus tradiciones y a sus prácticas, que no puede verse mellado dentro de este contexto de desarrollo dentro de los establecimientos penitenciarios. Muy agradecida por poder participar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Daré ahora la palabra al semillero de litigio antisistemas internacionales de protección de derechos humanos, semillero de derechos penitenciarios y el semillero de discusiones constitucionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia en asocio con la Corporación Everyday House y el colectivo feminista Bolívar en Falta. Adelante, por favor. Y solicito que indiquen quién va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Alejandra Zapata y Alejandro Gómez. Buenos días a la honorable corte y a todos los presentes. Representamos al semillero de litigio ante sistemas internacionales de protección de derechos humanos, CELIP, al semillero de discusiones constitucionales y al semillero de penitenciario de la Universidad de Antioquia, en asocio con la corporación Everyday Homeless y el colectivo feminista Bolívar en Falda. Inicialmente, señalamos que resulta imprescindible que la presente opinión consultiva se aborde de los paradigmas de la discriminación estructural y la discriminación interseccional. Ello en tanto, cada uno de los grupos objeto de estudio se encuentra en condiciones de discriminación sistémica e histórica. Además, una vez son privados de la libertad, esta situación se constituye en una nueva fuente de discriminación que se intersecciona con la anterior, generando vulneraciones específicas y diferenciadas. Por otra parte, resulta fundamental analizar que en la región se aprecia una situación generalizada de vulneración masiva a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, situaciones tan inhumanas y degradantes que deben ser comprendidas como hechos de tortura, recordando que la prohibición contra la tortura es una norma de jus cogens. Asimismo, debe revisarse cómo los centros penitenciarios y carcelarios se están convirtiendo en lugares de mera administración de cuerpos, debido al fenómeno de la criminalización de la pobreza. Respecto a los grupos poblacionales, concluimos que frente a las mujeres en embarazo, posparto y lactantes, estas requieren recibir atención integral en salud, alimentación y vestimenta, en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Frente a los traslados, los estados no deben restringir su movilidad a través de esposas u otras herramientas que incrementan el riesgo de caídas y complicaciones médicas. Es ideal que sean escoltadas por oficiales mujeres y que los automóviles en los cuales sean trasladadas estén equipados con cámaras de circuito cerrado. Finalmente, respecto al derecho a la información, debe existir un acceso oportuno a esta, así como a la educación y a servicios adecuados para que las mujeres adopten decisiones libres, fundamentadas y responsables en materia de reproducción, incluyendo la planificación familiar. Frente a los niños y niñas que viven con sus madres en prisión, reconocemos que en la región no hay instalaciones adecuadas que cumplan con el doble propósito de reinserción y crianza, puesto que fueron construidas sobre una premisa de brindar vigilancia y control sobre las reclusas. Por ello es fundamental que los estados otorguen prevalencia al interés superior del niño por encima del derecho penal, lo que significa la toma de medidas diferenciadas y la creación de condiciones que promuevan la salvaguarda de sus derechos, implementando políticas públicas en el derecho interno tendientes a la capacitación del personal penitenciario para que responda adecuadamente a las necesidades de cuidado y protección especial, la prestación de servicios de salud especializada en pediatría y la instalación de centros de desarrollo infantil, o al menos la adecuación de espacios propios de la primera infancia que garanticen una transición al mundo exterior lo menos transgresora posible de sus derechos. Frente a las personas mayores, se requiere la existencia de suficiente personal capacitado, de insumos médicos y especiales como bastones, sillas de ruedas y andadores, así como la garantía del acceso a cuidados paliativos y de hospicio. También se requiere adoptar transformaciones físicas en los establecimientos para permitir la accesibilidad y los desplazamientos internos y proporcionar camas accesibles para que no se vean obligados a subir escaleras o elementos similares. Además, se debe garantizar su ubicación en centros cercanos a la residencia de sus familias y se sugiere un sistema de mayor laxitud respecto a los permisos de salida para visitas familiares. Por último, se solicita la adopción de protocolos específicos de reinserción social, especialmente laboral, así como el fortalecimiento de programas educativos y un acompañamiento constante para evitar que incurran nuevamente en conductas punibles. Les agradezco y le doy la palabra a mi colega Alejandro. Buenos días, mi nombre es Alejandro Gómez Restrepo y continuaré con la intervención.
Respecto a las personas LGBTI, concluimos que, primero, se deben adoptar mecanismos de prevención de violencias a partir de protocolos específicos de educación del personal de seguridad, consolidar mecanismos de acción temprana y reforzar la investigación, sanción y reparación, además de consolidar instrumentos de registro de las violencias. Segundo, frente a las visitas íntimas, se debe asumir que comúnmente las personas LGBTI rompen lazos con sus familias de sangre y forjan nuevos vínculos familiares. De allí que debe ampliarse el concepto de familia y deben ser esas personas quienes sean autorizadas a las visitas sin condicionantes. También frente a las personas trans y de género diverso, se debe proporcionar acompañamiento, permisos para movilizaciones y cubrir globalmente todos los gastos que impliquen el proceso de transición. Adicionalmente, estas deberán ser privadas de la libertad en establecimientos, bien sea para hombres o para mujeres, dependiendo de su voluntad y nunca de su genitalidad o documento de identidad. Como criterio auxiliar se tendrá la seguridad, es decir, los tipos de riesgos que puedan afrontar. Ahora, frente a las personas indígenas, debe entenderse como una obligación progresiva que deriva del derecho a la identidad cultural el desarrollo de una jurisdicción especial indígena que permita cobijar desde un sistema jurídico aplicable a sus causas, al proceso de juzgamiento y al cumplimiento de las sanciones impuestas. Aunque reconocemos el valor de algunos avances, como la creación de pabellones especiales, la garantía de poder acceder a intérpretes o la posibilidad de cumplir penas en centros cercanos a su comunidad, los fines resocializadores de la prisión en la cultura mayoritaria encarnan un proceso de aculturación para los miembros de las comunidades indígenas y no podrá garantizar sus derechos. No obstante, los estados siguen teniendo la obligación de fiscalizar dicha jurisdicción. Por último, esta representación sostiene que resulta fundamental que la Corte analice otro grupo poblacional no incluido inicialmente en la solicitud, esto es, las personas habitantes de calle, quienes se encuentran en situación de discriminación estructural y completa invisibilización al punto en el que no existen estándares interamericanos al respecto. Por ello, se insta a la Corte para que por primera vez se pronuncie sobre esta población afectada por la pobreza extrema, la drogodependencia, las enfermedades psiquiátricas, la violencia civil y policial, el desarraigo social y familiar, la alta exposición a enfermedades graves como la tuberculosis y el VIH. Y por ello se propone a la Corte que se aplique un trato diferencial y programas para erradicar la discriminación que padece esta población, se realicen exámenes médicos de ingreso, se implementen medidas de atención a enfermedades psiquiátricas, las cuales se agravan por el encierro, se contacten a sus redes de apoyo y el programa de resocialización debe enfocarse no solo en la reincidencia, sino también en la superación de cache. De esta forma concluimos nuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Daré ahora la palabra al semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana. Por favor, indiquen quién va a hacer uso de la palabra y proceder. Muchas gracias. Muchas gracias, señora jueza. Muy buenos días, honorables jueces y demás presentes. El semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana. El día de hoy presentará ante ustedes las siguientes consideraciones, resaltando tres obligaciones esenciales que deben adoptar los estados respecto de cada uno de los grupos identificados. El día de hoy estaremos Gabriela Tiriad y Daniel Niño. Como punto de partida de esta intervención, se debe mencionar la crítica situación carcelaria en Colombia, causada en gran parte por el hacinamiento carcelario, a tal punto que nuestra Corte Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario en los años 1998, 2013 y 2015. En primer lugar, sobre las mujeres privadas de la libertad, embarazadas, en posparto y lactancia, y teniendo como punto de referencia la Convención Belén do Pará, los estados tienen la obligación de, primero, asegurar la eficiencia en el servicio de salud, específicamente la asistencia ginecológica, asegurando y previniendo las formas de maltrato prenatal y postnatal. Segundo, adecuar los espacios físicos para el desarrollo de las actividades comunes de la maternidad, tales como la lactancia. Y tercero, debe garantizar una alimentación apropiada, debido a la necesidad especial de nutrición para la adecuada formación y desarrollo del bebé. Respecto de los siguientes dos grupos, tomaremos como punto de referencia el artículo primero del Pacto de San José. Respecto de la población LGBT, los estados tienen la obligación de adoptar una política educativa de sensibilización y conocimiento. De esta manera se podrán atender sus necesidades y problemáticas. Segundo, debe evitarse la distribución en pabellones únicos, pues esto dificulta gravemente su interacción y convivencia. Y tercero, debe prestarse una especial atención a las personas transgénero, pues sobre ellas recae una doble condición de vulnerabilidad,
en el mismo sentido, no debe limitarse de manera arbitraria su derecho al libre desarrollo de la personalidad y de manera análoga debe brindar atención médica especializada acorde a las necesidades relacionadas con el cambio de sexo. En tercer lugar, sobre los pueblos indígenas, el proyecto de apoyo institucional al sistema penal en Colombia identificó en enero de 2016, en relación a los 120.736 privados de la libertad en establecimientos de orden nacional, únicamente 984 personas indígenas, es decir, una representación del 0.8%. Asimismo, el INPEC estableció que un 95.4% de la población reclusa identificada eran hombres y el 4.6% restante eran mujeres. También se logró identificar que la gran mayoría provenían de la región del Cauca o de regiones gravemente afectadas por el conflicto armado interno en Colombia. Y con base en estas estadísticas, los estados tienen la obligación de, primero, promover la identidad indígena, segundo, mejorar la articulación entre la jurisdicción ordinaria indígena, permitiendo la participación efectiva y adecuada de los sabios ancianos, de los médicos tradicionales, de las autoridades políticas y espirituales. Y tercero, debe procurar el conocimiento de las lenguas aborígenes, sus tradiciones y religiones entre el personal penitenciario. Ahora le doy la palabra a mi compañera Gabriela del Pilar. Buenos días, honorable corte. Continuando con la ponencia y sobre los adultos mayores, conviene señalar que de acuerdo con los datos del INPEC, 2.251 personas privadas de la libertad corresponden al rango etario de 60 a 64 años. 1.311 tienen 65 y 69 años. 1.019 acumulan 70 años o más, por lo cual la población mayor de 60 años representa un 4.69% de la población privada de la libertad. Si bien el ordenamiento jurídico, como el ordenamiento jurídico internacional, como es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, prevé la protección de la vejez, se pudo identificar lo siguiente dentro de los centros penitenciarios. Primero, de dicho grupo poblacional podemos encontrar a los adultos mayores con discapacidad de origen motor o físico y adultos mayores con discapacidad de origen auditivo o visual. Segundo, aun cuando el Estado conoce de esas características, las condiciones carcelarias impiden que el ser humano se desarrolle a plenitud, pues el hacinamiento, el contexto social, la generalización de los puestos de medicinas y los centros penitenciarios y el déficit presupuestal de las cárceles impide que los adultos mayores puedan gozar de una plenitud de los derechos fundamentales. Tercero, los estados deben brindar tanto espacios como sean posibles para apoyar el proceso de resocialización acorde a la edad de los prisioneros. Asimismo, contar con el apoyo de organismos tanto públicos como privados que estén en constante generación de procesos serios y oportunos. Sobre los niños y niñas que viven en los centros de reclusión de sus madres, es importante la búsqueda de un enfoque diferencial, pues gracias a que nos encontramos ante unos sujetos de especial protección constitucional como son los niños y las niñas, ante una población que si bien ha sido privada de la libertad, sigue teniendo las garantías constitucionales que están más atadas a las acciones del Estado. Nosotros consideramos que el Estado, en virtud de las obligaciones contraídas por la Convención sobre los Derechos del Niño y las reglas de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, deben tomar las siguientes consideraciones. Primero, adoptar obligaciones específicas para garantizar la efectividad de los derechos como deben ser congruentes con aquellas obligaciones generales que adoptaron para evitar así la homogeneización de la reclusión. Segundo, los establecimientos penitenciarios deberán contar con un plan que permita la comunicación y conexión de los menores con su familia que se encuentran en el exterior de manera permanente, que respete el marco internacional y los contextos locales en los que se envuelve el centro de reclusión. Tercero, la elaboración de políticas locales que permitan aplicar los derechos humanos de manera adecuada y óptima para la protección de los menores, para la articulación de las cárceles como campos semiautónomos con la misma administración del Estado, para una integración comunitaria, socialización, educación y recreación, así como también un adecuado replanteamiento de la política criminal y los que realmente son acreedores de la pena privativa de la libertad. Por último, y en vista de los acontecimientos ocurridos el 25 de marzo de 2021 en la frontera entre Colombia y Venezuela, consideramos relevante también incluir un enfoque diferencial en los establecimientos carcelarios para los migrantes y en estricto sentido como los refugiados, para evitar posibles arbitrariedades que se podrían presentar en los contextos de flujo de migración mixta. Por todo lo anterior expuesto, agradecemos y llamamos a la Corte a que tenga en cuenta las distintas diversidades poblacionales que se encuentran en las personas privativas de la libertad y una necesidad adecuada de implementación de estos enfoques en los centros penitenciarios de Latinoamérica. Con todo lo anterior, el semillero de Derecho Penitenciario de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana da por terminada su intervención. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Daré ahora la palabra al representante de la Universidad del Externado de Colombia. Tiene usted la palabra, señor
Umaña. Adelante. Honorable Presidenta de la Corte Interamericana y honorables jueces, apreciados colegas de las delegaciones, soy Camilo Umaña, docente del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, y presento ante ustedes las consideraciones llevadas a cabo por 10 docentes desde diferentes ópticas del derecho, incluyendo la visión del área de psicología. Mi intervención tendrá dos partes. Primero, la defensa y contenido general que deben adoptar los enfoques frente a todas las personas privadas de su libertad, y segundo, las condiciones específicas de ciertos de estos enfoques. Primero, tanto la esfera general del derecho internacional de los derechos humanos como el caso específico de la Convención Americana, el uso de enfoques diferenciales no solo es permitido, sino que constituye una aplicación de la igualdad y respeto debido a la dignidad al ser humano, reconocidos expresamente para toda persona privada de la libertad por el artículo 5 y 24 de la Convención Americana. En el caso concreto de las personas privadas de su libertad, se ha reconocido por la Corte el principio de trato diferenciado, el cual tiene el objetivo de valorar y tener presentes las condiciones especiales de las personas recluidas para garantizar de manera efectiva sus derechos. No existe, sin embargo, un instrumento internacional lo suficientemente comprensivo que desarrolle los enfoques diferenciales en estos escenarios. Es porque se trata esta de una oportunidad importante. 5 cuestiones preliminares generales deben ser tenidas en cuenta para optimizar esta oportunidad. La primera, el enfoque debe ser aplicado no solamente para la administración de las penitenciarías, sino para la política criminal en general. Ya la Corte Constitucional colombiana se ha dado cuenta de la insuficiencia de establecer un marco de protección penitenciario sin comunicación alguna con la política criminal como un espectro más amplio que comprende los límites del poder punitivo y su contenido. No se trata pues simplemente de condiciones carcelarias, sino del diseño y la racionalidad penal que subyace a la criminalización de las conductas, el contenido y el alcance de las penas. Segundo, los enfoques requieren de una aplicación y comprensión interseccional. Como recomendación general, los estados en la elaboración de la política penitenciaria y carcelaria deben hacer una aplicación interseccional de los enfoques diferenciales. En particular, debe atenderse a la necesidad de combatir eventuales agregaciones de vulnerabilidad. En particular, se destacan las condiciones de género, etarias, étnicas, origen nacional o condición de migrante, o condiciones de discapacidad física o psíquica. Tercero, las particulares condiciones humanas deben ser tenidas en cuenta. La psicología diferencial aportaría la argumentación sobre las personas privadas de la libertad, en tanto que el sistema penal en general funciona a partir de la universalidad de los códigos jurídicos, generando unas generalidades. En este sentido, la psicología diferencial parte de generar pautas para conocer las conductas y las actitudes particulares de los individuos. Cuarto, comprender la amplitud de la privación de la libertad. La privación de la libertad es un fenómeno mucho más amplio que el sistema penitenciario y comprende hoy en día las detenciones administrativas y otra serie de restricciones que afectan diferencialmente a diferentes poblaciones. Limitarlo al ámbito del sistema penitenciario también puede quedar corto frente a otro tipo de medidas penales como las detenciones domiciliarias. Quinto, el énfasis en solventar los problemas estructurales de discriminación. Los enfoques suponen tomar medidas estructurales para combatir los prejuicios preconcebidos alrededor de las diferentes condiciones especiales de las poblaciones, como por ejemplo el caso de las identidades sexuales minoritarias, para asegurarles el disfrute de la igualdad ante la ley, no solo en un plano teórico. En el tiempo que me resta, haré 4 observaciones sobre algunos enfoques específicos. En relación con el enfoque diferencial de género, es necesario que se amplíen los criterios de valoración para evitar la alusión solo a la mujer en su rol de embarazada, lactante y madre. Esto sin perjuicio de garantizar la protección reforzada a estos sujetos de especial protección. A la luz de este marco normativo, resulta necesario hacer una primera reivindicación. Las mujeres, en especial las mujeres embarazadas en posparto y lactancia, no deberían estar privadas de la libertad. O, al menos, esta debería ser la excepción y no la regla. Este es justamente uno de los presupuestos de las propias reglas de Bangkok, que toman en consideración medidas sustitutivas del encarcelamiento previstas en las reglas de Tokio. Es decir, que una mujer embarazada o lactante debe ser enviada a prisión solo una vez se haya estudiado todas las demás alternativas de sanción. Segundo, imprimir una sensibilidad de género y sexualidad a la política penitenciaria implica no solo definir algunos criterios logísticos para distribuir la custodia de los cuerpos de las personas. Las personas LGBT específicamente no constituyen una comunidad o un sector uniforme,
Ser lesbiana, gay, bisexual o trans supone trayectorias personales diferentes y modelos de opresión con dinámicas específicas que impiden establecer medidas estandarizadas de protección a sus derechos humanos. Así las cosas, es aconsejable que los estados diagnostiquen en cada evento las circunstancias de discriminación por las cuales atraviesa cada uno de estos colectivos identitarios con el fin de adoptar y diseñar políticas y programas pertinentes e idóneas para establecer y satisfacer sus necesidades de dignidad. Siguiente, la población indígena privada de la libertad. En términos de política criminal se observan diferentes estrategias de ataque frente a las jurisdicciones tradicionales que pasan por el desconocimiento o incluso por la asimilación de sistemas de homogeneización que hace indistinta la identidad cultural de los pueblos. Al respecto, se debe advertir que nuestra región no limita sus pueblos étnicos a los indígenas, sino que existen poblaciones afrodescendientes, negras, palenqueras, que tienen un derecho de identidad cultural, el cual debe ser asimismo protegido. En el caso indígena, los estados deben asegurar que las autoridades y operadores judiciales en todo el proceso de judicialización vinculen a las autoridades indígenas que correspondan para que puedan acompañar la defensa material y en caso de que se llegue a la privación de la libertad, debe asegurarse el contacto permanente con sus autoridades indígenas. Siguiente, frente a la población con discapacidad, teniendo en cuenta que la movilidad y accesibilidad son cuestiones que giran alrededor del eje de la autonomía y la dignidad del ser humano, los sistemas penitenciarios al menos deben diseñar entornos y espacios carcelarios bajo normas técnicas que garanticen accesibilidad universal. Eliminar las barreras físicas es fundamental. Cuando las anteriores medidas no sean suficientes, se deben adoptar ajustes razonables que sean necesarios para asegurar el goce efectivo de los derechos de la población carcelaria adulta. Por último, me gustaría no dejar de mencionar a las personas con necesidades psiquiátricas frente a las cuales habría necesidades previas a la detención y otras que se desarrollan en detención. Estas personas también deben tener una atención diferencial. Agradezco mucho la atención de su señoría. Muchas gracias a usted por su presentación, señor Mano. Y daré ahora la palabra al señor y las señoras representantes del University College London Public International Law Pro Bono Project. Harán su presentación en inglés. Solicito que indiquen a la Corte el nombre de las personas que harán la presentación y proceder, por favor. Adelante. President Odio Benito, distinguished members of the court, my name is Professor Alex Mills, and it's an honor to appear today as co-director of the UCL Public International Law Pro Bono Project, alongside a UCL master's student, Ms. Lucia Saborio Perez. The principles of equality and non-discrimination are fundamental to the protection of human rights, both in the American human rights system and indeed universally. But some aspects of the way these principles operate are not always very clearly understood. And this advisory opinion request presents the court with an important opportunity to clarify and reinforce the law and its application in particular circumstances. Our written observations aim to support the court in its work by providing relevant international and European source material, both on the general issue of non-discrimination and in relation to the treatment in detention of the groups mentioned in the request. In this presentation, I will address non-discrimination as a general matter of international human rights law, and my colleague will address the particular application of these principles in the context of LGBT persons in detention. We will each focus on a few key points, and we would invite you to refer to our written submissions for further details and for the authorities cited in support of our analysis. As set out in our written observations, there are two distinctive obligations of equality in human rights law. The first is equality in the protection of human rights, and the second is equal treatment in general, which applies even in contexts which do not engage other human rights. The obligation of equality has two further aspects, formal and substantive. Formal equality requires people in similar situations to be treated similarly. A breach of this obligation generally constitutes direct discrimination. Human rights law also, however, recognizes that in order to achieve substantive equality, those in different situations must be treated in a manner which addresses their particular circumstances and needs. Formally equal treatment may lead to substantively unequal outcomes, and this may constitute indirect discrimination, even if there is no discriminatory intent. Differential treatment may thus not only be permitted,
but required under human rights law. A further important distinction is drawn between two forms of differential treatment. First, differential treatment which responds to special characteristics, treating persons differently because those persons have characteristics which mean that identical treatment would in practice be harmful. This might apply, for example, to the treatment of older or pregnant persons or children. Second, differential treatment which responds to present or historical discrimination, treating marginalized persons differently to overcome a structural inequality with a view to protecting their rights and addressing that inequality. This might apply, for example, to the treatment of LGBT persons. In each case, the differential treatment must ultimately be justified by the goal of achieving genuine equality for the persons affected and must not have the effect of stigmatizing or otherwise harming them. I now invite Ms. Saborio Perez to continue our submissions. Thank you. Madam President and distinguished members of the court, I will address the court on the specific topic of differentiated approaches to LGBT persons deprived of liberty as an illustration of the equalities framework set out by Professor Mills. Many of the human rights issues faced by LGBT persons in general are also faced by them in the context of detention. This stems from wider societal views that can veer towards prejudices and homophobia or transphobia, leading to discrimination. We submit that the legal protection of LGBT persons in detention requires differentiated measures to ensure both formal and substantive equality. Importantly, however, states must also ensure that protective measures do not operate to the detriment of LGBT persons, as there is a danger of misuse of differentiated measures. As was highlighted in this request for an advisory opinion, LGBT persons are disproportionately subject to cruel, inhuman, or degrading treatment and violence in situations of deprivation of liberty. We submit that general laws and policies against discrimination are not sufficient, and specific provisions for LGBT persons in detention are needed to ensure their rights are protected. We invite the court to confirm that to meet their human rights obligations, states must adopt specific regulations for prison authorities regarding LGBT persons. These regulations should stem from an understanding of LGBT persons' specific needs, taking an intersectional approach. In addition to the adoption of regulations, we invite the court to confirm that states need to provide effective implementation and transparent monitoring measures to ensure the genuine protection of the rights of LGBT persons in detention. In its request for an advisory opinion, the Inter-American Commission on Human Rights noted a number of key concerns relating to the discrimination faced by LGBT persons in detention. One of these concerns is the exposure to a greater risk of violence, and I'll use this as an illustrative example in answering the following question submitted in the request. What specific obligations do states have to prevent any act of violence against LGBT persons deprived of liberty that do not involve segregation from the rest of the prison population? We submit that states have an obligation to ensure the protection of LGBT persons, but also to ensure that measures of protection do not operate to the detriment of LGBT individuals. We submit that states must therefore always provide adequate justification when considering separation of LGBT persons as a solution to the risk of violence. These should be based on the risk posed to the individual safety, weighed against the mental and physical stress which may be caused by isolation. There should be strict limits to any measure of separation. A particular concern would arise if the conditions of detention are worse or stricter than those of other prisoners. We invite the court to develop robust standards to ensure that LGBT persons are not subject to isolation measures detrimental to them. To meet their obligations, states should also address the structural reasons behind the higher risk of violence and discrimination of LGBT persons, as noted by the Inter-American Commission on Human Rights. This must include putting in place further measures to prevent violence against LGBT persons, like the sensitization of training of prison workers, as well as the investigation of violent incidents with the aim to prosecute perpetrators. Measures should also be designed and implemented to ensure transparent and accurate monitoring of instances of violence, so that LGBT persons can trust and rely on the complete system put in place. It is our submission that to meet their obligations under the American Convention, member states must implement differentiated measures to ensure equal treatment of LGBT persons who are under their control in a situation of deprivation of liberty and so particularly vulnerable. We would invite the court to emphasize the need for states to take an intersectional approach to the protection of human rights of LGBT persons in detention, ensuring that their national regulations include differentiated measures that meet LGBT persons' specific needs so that genuine equality may be achieved without having the effect of stigmatizing or otherwise harming LGBT persons. This concludes our submissions. We thank the court for the opportunity to participate in these oral proceedings, and we would welcome any questions. Muchas gracias a ustedes. Le doy ahora la palabra al Netherlands Institute
of Human Rights at Utrecht University. Adelante. Buenos días, honorable presidenta, distinguidos miembros de la Corte, miembros de la Academia y de la Sociedad Civil. Mi nombre es Lorena Sosa, soy profesora adjunta de Derechos Humanos del Instituto Holandés de Derechos Humanos de la Universidad de Utrecht y junto a mis colegas, Paulien Jacobs, Marjolien van der Brink y Mina Burnside, agradecemos esta oportunidad de compartir nuestros resultados de investigación en relación a las personas trans en detención. El objetivo de nuestras observaciones es destacar algunas áreas de tensión que surgen en torno a la detención de la población trans y compartir con la Honorable Corte las experiencias del Sistema Europeo de Derechos Humanos en relación a ellas. Hemos identificado 5 áreas que requieren la particular atención del Estado en aras del cumplimiento con el principio de igualdad y no discriminación, y estas son, en primer lugar, el emplazamiento y las condiciones de alojamiento de las personas trans en detención, incluyendo la complejidad que resulta de la segregación sexual en los centros de detención, particularmente para personas no binarias. En este sentido, el emplazamiento contrario a la identidad de género autopercibida transforma estos establecimientos de detención en sitios de castigo exacerbados, excediendo el castigo impuesto al delito cometido al forzar a las personas a cambiar su identidad o expresión de género. Debemos destacar, sin embargo, que el género legalmente reconocido no puede ser el único determinante del emplazamiento, sino que el riesgo y el deseo personal deben también informar esta decisión. En segundo lugar, surge la necesidad de proteger a las personas trans en detención contra la violencia y discriminación, para lo cual es necesario realizar, al momento de ingresar al establecimiento y posteriormente con cierta regularidad, un análisis de riesgo comprensivo y que tome en cuenta la existencia de sesgos y estereotipos por parte del personal y la población carcelaria. El rol y capacitación del personal penitenciario es crucial también para crear y mantener un ambiente seguro en las cárceles. En tercer lugar, surgen las problemáticas relacionadas con la falta del reconocimiento del género autopercibido y las limitaciones que se imponen dentro de los establecimientos carcelarios a la expresión de género, tanto de manera formal como en la práctica. En este sentido, esta Honorable Corte ha entendido que el reconocimiento del género autopercibido es un derecho básico inherente de las personas que surge de su mera existencia. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha recomendado que si la persona en detención desea cambiar de género, el Estado debe facilitar dicho cambio y el acceso a tratamientos. En relación a la expresión de género, las reglas de Mandela establecen que la vestimenta de las personas en detención no debe ser de ninguna manera degradante ni humillante. Además, las limitaciones a la expresión de género de las personas trans viola el derecho al desarrollo libre de su personalidad y el principio de dignidad humana. En cuarto lugar, surge el derecho de las personas trans en detención a una atención de salud adecuada. El Tribunal Europeo ha establecido que dicho derecho está relacionado con el respeto a la dignidad humana de las personas en detención, y la importancia de este principio es todavía mayor en relación a las personas trans, ya que el derecho a la salud se ve entrecruzado por el derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida y el desarrollo libre de su identidad. Por último, surge la necesidad de entender la rehabilitación de las personas trans en detención desde una perspectiva transformadora, que tome en cuenta la desigualdad estructural en la cual las personas trans llevan adelante sus vidas. Es necesario, por tanto, reformular el significado que se otorga al principio de reinserción social, destacando el rol del Estado en lograr dicha inserción, en lugar de considerar la marginalidad como una elección personal. Si bien cada una de las áreas de atención señaladas se relaciona con derechos humanos en particular, todos ellos se ven atravesados por la necesidad de reconocer y proteger dos principios básicos, que son los de la dignidad humana y el derecho al reconocimiento y libre desarrollo de la identidad, lo cual implica, en relación a la población trans, el respeto de su identidad de género. El reconocimiento de la identidad de género debe ser el principio rector en la decisión del emplazamiento de las personas trans, de su protección contra la violencia, de su libertad de expresión y el fundamento de la provisión de servicios de salud adecuados y deseados. Dicho esto, debemos realizar dos aclaraciones. Por un lado, la identidad de género autopercibida debe ser respetada aun cuando la persona elija no someterse al cambio legal de su identidad y no debe sometérsela ni a dicho cambio ni a la adecuación de sus características corporales para acomodar un determinado género. También queremos destacar el carácter interseccional de las experiencias de las personas trans y la necesidad de considerar aspectos como la discapacidad o el estado de salud, la identidad indígena, la edad o las posibles responsabilidades de cuidado a su cargo. Otras características consideradas en la opinión consultiva. Para concluir, queremos recordar la necesidad de analizar de manera crítica la promesa de inclusión que surge de sistemas que, tales como el sistema penitenciario, son, en última instancia, fuente de violencia estatal y tecnologías de control de la población.
Reformar el sistema penitenciario de manera aislada no logrará eliminar la naturaleza discriminadora del Estado, pero es un paso importante hacia la transformación. Una transformación que esta importante opinión consultiva puede acelerar. Muchísimas gracias, honorable Corte. Muchas gracias a ustedes. Daré ahora la palabra, aquí concluyen las presentaciones de las instituciones y pasamos a las presentaciones personales, expertos. Daré ahora la palabra al señor Ángel Albornoz. Adelante, don Ángel. Hola, Presidencia, muchas gracias a la invitación y la oportunidad para expresarnos a partir de lo que construimos. El aporte que llevamos a la Corte está fundamentado principalmente en algunas experiencias personales de acá de Argentina, que sirvieron justamente como puntapié inicial para abordar algo que es muy específico y que tiene que ver con una cuestión bastante puntual de la privación de libertad. Y esto es las alternativas a la prisión domiciliaria y la posibilidad de que hombres accedamos a poder usufructuar de esta posibilidad, que en la mayoría de las legislaciones de los estados que analizamos justamente en la presentación escrita, está condicionada solamente a las mujeres. En ese sentido, consideramos justamente como aporte la necesidad de una visión alternativa, justamente la posibilidad de que puedan revisarse las legislaciones de los estados que se refieren a esta alternativa a la prisión domiciliaria, justamente por tener el cuidado de un niño, de una niña o de una persona con discapacidad, como en el caso de Argentina, a los hombres y no solamente a las mujeres, justamente centrados en esta cuestión que creemos que desde el punto de vista legal existen estereotipos de roles asignados a partir de el género biológicamente. En ese sentido es que justamente pensamos como la necesidad de una visión alternativa a estos abordajes legales que se hacen a la concesión de beneficios, justamente centrados en una cuestión de roles de copaternidad y de funciones que no tienen que ver con las funciones biológicas. Por eso nosotros, si bien lo que hicimos fue un abordaje que partía de casos particulares de acá de Argentina, al analizar la legislación de alguno de los países integrantes de la OEA, encontramos que la redacción es muy similar, casi idéntica, y por eso creemos que es necesario que se revean estas cuestiones, dado que independientemente de la privación de libertad, independientemente del sexo asignado biológicamente, las alternativas a la prisión que buscan justamente el acompañar en el crecimiento, en el desarrollo de un niño o una niña o una persona con discapacidad, trasciende cualquier tipo de prejuicio y está unido principalmente a un rol que no tiene nada que ver con el sexo asignado biológicamente. Muchas gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo. Muchas gracias a usted, señora Brunos. Daré ahora la palabra a los señores Carlos Uriel Ramírez y Gabriel Alejandro Virgen. Por favor, indiquen quién va a hacer uso de la palabra por 3 minutos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados, panelistas, público y personal administrativo que hace posible la sesión de hoy. Mi compañero Gabriel Virgen y mi persona, Uriel Ramírez, agradecemos el tiempo otorgado y lo utilizaremos para hablar específicamente de alguno de los tópicos concernientes a las personas LGBT. Con su venia, continúo. En primer término, queremos reafirmar que es la misma convención que señala en su artículo 5.6 que la finalidad esencial de las penas privativas es la libertad, en la reforma y la adaptación social. Así, la jurisprudencia de esta Corte señala que la situación de detención debe ser compatible con la dignidad personal y que deben existir condiciones que respeten derechos fundamentales y una vida digna. Habiendo mencionado esto, como primer punto firmamos que los estados tienen la obligación de respetar la identidad de género de las personas, tanto en el momento de la determinación de cuál unidad serán ingresadas, así como cualquier otra figura jurídica que restrinja la libertad personal. Así escuchando a los individuos, su vivencia y su realidad, y no utilizando sistemas rígidos y basados en prejuicios, limitando la identidad de género en aspectos fisiológicos o de cualquier otra preconcepción social. Así, la Corte, en otra opinión consultiva previa, ha reconocido la identidad como derecho humano, por lo que es imperante que las autoridades respeten las identidades trans y demás espectros de género. La pena privativa de libertad no debe exceder de la finalidad mencionada, ya que cuando no se respeta dicho derecho, esos grupos se ven propensos a recibir violencia física, psicológica y sexual dentro de estos centros. Con esto cedo la voz a mi compañero. Muchas gracias. Como segundo punto, queremos precisar que el aislamiento no es el método idóneo para prevenir el abuso de la comunidad LGBT. No olvidemos que se trata de personas bajo custodia del Estado
y por lo tanto se encuentran obligados a adoptar medidas especiales de seguridad y de protección. El aislamiento genera una mayor vulneración y segregación para dichas personas, lo cual es contrario a los estándares de derechos humanos, por lo que exigimos se lleve atención sensibilizada que evite la violencia por motivos de orientación e identidad de género. Por último, recordamos a esta honorable Corte que los derechos humanos no solo deben ser respetados, sino que los estados deben crear situaciones que permitan el efectivo ejercicio de estos. Por lo que señalamos la obligación de garantizar una atención integral a las personas trans y género no conformista, tanto para la salud física y psicológica como para el apoyo a los procesos de transición, siendo que es el Estado el encargado de garantizar y generar situaciones para el efectivo ejercicio de los derechos a la identidad, autonomía personal e igualdad. Solicitamos la creación de programas que permitan y aseguren una transición digna dentro de dichos centros, misma que deberá reflejar las diversas realidades de género. Agradecemos su tiempo, es cuanto. Muchísimas gracias a los señores Ramírez y Virgen por su exposición. Daré ahora la palabra a la señora Paola Alessandra García Rubio. Adelante, señora. Muchas gracias, señora jueza. Buenos días a esta honorable corte y a todas y todos los presentes. Su servidora Paola Alessandra García Rubio y en representación de la licenciada María del Carmen Rangel Medina y Diego Alejandro Sánchez Sánchez, quienes son coautores de las observaciones presentadas, haré uso de la palabra en el tema de las personas indígenas privadas de la libertad y las obligaciones de los estados a su especial situación. Es obligación del Estado adoptar medidas especiales tendientes a proteger sus particularidades con políticas que avalen su identidad cultural, costumbres, rituales y alimentación. Bajo esa óptica, debe considerarse que los centros penitenciarios cumplen organigramas occidentales, forzando a las personas indígenas a hablar un idioma que no conocen, sin la debida atención y traducción, así como omitir cualquier espacio para el desenvolvimiento de su cultura. A pesar de que el Estado tiene la obligación de proveer a estos grupos el uso de su vestimenta típica, así como la libertad de practicar sus rituales. En cuanto al derecho a la salud para los pueblos indígenas, se establecen diversos instrumentos internacionales, como en el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Dicho precepto legal refiere que los pueblos deberán tener el derecho de decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual. Es violatorio del debido proceso no contar con el apoyo de intérpretes, traductores y defensores públicos que se comuniquen en su lengua y reconozcan sus costumbres y especificaciones culturales, así como la creación de mecanismos de comunicación efectivos entre las instituciones, autoridades y responsables de impartición de la justicia. Aunado a lo anterior y tomando en cuenta la actual situación debido a la pandemia por el virus SARS-CoV-19, las necesidades, así como el actuar de las autoridades, deben ser renovados. Debido a la brecha que se ha vislumbrado para las personas indígenas al no poder acceder a los mínimos servicios de comunicación con sus familiares y tradiciones. Es así que los estados tienen la obligación de proporcionar todos los medios y recursos por medio de programas de alfabetización, capacitación laboral, así como una integración social favorable, para que la reinserción social sea una realidad fáctica y no meramente una esperanza constitucional ni convencional. Considerando esta interrelación, es obligación de los estados garantizar el ambiente más idóneo para las personas indígenas y sus tradiciones. Asimismo, agradecemos el espacio permitido por esta honorable corte. Me despido de ustedes desde Guadalajara, Jalisco, México. Muchas gracias, señora García. Daré ahora la palabra al señor Fernando Delgado Rivera. Adelante, señor. Active el micrófono. Delgado. Sí. Dado que los involucrados en el tema somos conocedores de lo que el enfoque diferencial significa como método de análisis y guía para la acción ante tales circunstancias, resumo que las observaciones escritas puestas a consideración por el que habla
se concretan a observar que para el efectivo cumplimiento de las obligaciones diferenciadas por parte de los Estados miembros y en el contexto de las graves violaciones durante la privación de la libertad, señalo que el fundamento legal y jurídico de normas y leyes nacionales e internacionales que prevalecen nunca serán bastas, pues la evolución de la sociedad es constante e infinita, a la par de la evolución de la protección y defensa de los derechos humanos. Destaco que las leyes que prevalecen sí son las suficientes para la elaboración de políticas públicas efectivas, y observo que el problema radica no solo en la falta de sensibilidad humana y política de los funcionarios, sino que también en la falta de conocimiento y preparación de los mismos para la elaboración de dichas políticas públicas. Se observa la necesidad de que para el efectivo cumplimiento de las obligaciones de los estados, las políticas públicas, además de ser concebidas con enfoque diferencial, deben establecer procedimientos sistemáticos de operar que estandaricen las formas de actuación de quienes ejercen y ponen en práctica el cumplimiento de leyes, normas y reglamentos de los sistemas penitenciarios, dado que hay una gran diferencia de conocimiento entre quien dicta las leyes y quienes las ejecutan. Un procedimiento sistemático de operar no es una fórmula o una receta de cocina, pero sí un mecanismo de instrumento para una eficaz ejecución. Es tan claro como sencillo. La falta de mecanismos sistemáticos de actuación entre la creación y la ejecución de las políticas públicas ha generado una gran violación a los derechos humanos. Reitero y observo como uno de los más grandes problemas que estriba en la ejecución. Se requieren mecanismos que sustenten una eficaz ejecución, procedimientos sistemáticos de operar excesivamente específicos y estandarizados. Es cuanto, señora presidenta. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted. Daré ahora la palabra al señor Luis Peraza Parga. Adelante, señor. Muchísimas gracias, señora presidenta y honorables jueces. Cuatro palabras esenciales para entender esta opinión consultiva: vulnerabilidad, solidaridad, protección y dignidad. Solidaridad es un deber ético y una responsabilidad societaria y de los poderes públicos obligados a implementarla. Exige la máxima protección posible, fundamentada en un principio ético de dignidad. Como asegura el filósofo español Javier Gomá, la naturaleza es selectiva, agónica, bélica y aristocrática, por lo que el igualitarismo universal y pacífico es un logro en construcción de humanos y nuestra civilización. Tengo unos puntos de desacuerdo con la solicitud de la Comisión Interamericana, ya que deja fuera a otros grupos vulnerables en la cárcel, tales como enfermos terminales, enfermos mentales, sentenciados a pena de muerte, discapacitados, menores de 18 años y extranjeros. Solicitamos que la Corte haga uso de su facultad para modificar los términos de las preguntas de la Comisión e indique bien medidas específicas para proteger a estos colectivos o que extiendan los instrumentos protectores para los grupos mencionados. Solicitamos humildemente cuatro nuevos instrumentos: la creación de un relator para internos vulnerables, el establecimiento de un comité regional de la OEA de visitas carcelarias a población especialmente vulnerable y un diseño de un mecanismo flexible de participación de los otros dos grandes tribunales internacionales de derechos humanos, realizando los otros dos sendos amicus curiae para conseguir esa progresiva armonización de derechos internacionales, y más cuando se está fortaleciendo la relación y la conexión entre los tres grandes tribunales regionales. Y por último, la introducción de la inteligencia artificial, que es un concepto que está muy de moda y que podría ayudar a las opiniones consultivas a esclarecer los datos y tener más alcance. No me resisto a señalar la enorme generosidad de la OEA al establecer el tribunal internacional más vanguardista, la Corte Interamericana, en lo que al instrumento consultivo concierne. Acepta sin excluir las aportaciones que en plazo y forma cualesquiera quiera comunicar: gobiernos, órganos de la OEA, universidades, think tanks, academia, la sociedad civil organizada. Paradójicamente, otorga voz a quien normalmente adolece de ella, como es el caso.
democratizando la justicia de una manera inalcanzable a otros tribunales regionales. Por supuesto, la última palabra recae en los 7 magníficos jueces regionales que actúan con un grado de supranacionalidad envidiable. Esta extraordinaria y sin parangón apertura al mundo logra que los decididores obtengan una perspectiva argumental fresca y única de diversos y variopintos sectores de la sociedad organizada. Muchas gracias, jueza presidenta y honorables jueces. Muchas gracias a ustedes, señor Peraza. Daré ahora la palabra a las señoras María Guadalupe Arriaga y Laura Karen Cedillo. Indiquen, por favor, quién hará uso de la palabra. Proceda. Buenos días, muchas gracias, presidenta. La suscrita Yanira Arriaga, comenzaré con la exposición. Es un honor participar en esta audiencia, ya que esta opinión consultiva fortalece el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos al proteger derechos de personas que históricamente han sido discriminadas y marginadas. Nuestras observaciones son sobre los derechos de las niñas y niños que se encuentran en centros de detención con sus madres. Para comenzar, quiero señalar la importancia de que las políticas y programas públicos cuenten con un enfoque basado en derechos que se centra en el interés superior de la niñez y el principio de igualdad desde una perspectiva interseccional. En cuanto al interés superior de la niñez, debe ser entendido en sus 3 dimensiones, como un derecho sustantivo de las infancias, como un principio interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento. Es por ello que toda decisión sobre las infancias en centros de detención debe partir desde ellas y sus necesidades específicas, así como contemplar la posibilidad de que sean escuchadas, analizando su situación particular y tomando en cuenta las múltiples situaciones de vulnerabilidad en que se puedan encontrar. Por último, como ha señalado el Comité de los Derechos del Niño, los estados deben tomar las medidas necesarias para proteger y garantizar los derechos de niñas y niños en un marco amplio de protección que incluya leyes, programas y proyectos que estén en un constante monitoreo y evaluación. Y con ello se midan sus resultados y se realicen los ajustes pertinentes para generar las condiciones mínimas en que las infancias puedan vivir con pleno respeto a su dignidad. Por mi parte es todo, cedo el uso de la voz a Laura. Buenos días, Laura Karen Cedillo Torres. Con su venia, continúo. Los estados deben asegurar que aquellas niñas y niños que se encuentren en centros penitenciarios con sus madres o padres no sean separados y accedan a espacios físicos en los que, dependiendo de su edad, puedan realizar actividades educativas, lúdicas, artísticas y culturales, con la finalidad de estimular y potenciar el desarrollo de sus aptitudes, así como una comprensión y comunicación con las demás personas y su entorno. Es importante que se les permita convivir con otras niñas, niños y personas adultas a efecto de que puedan descubrir su identidad individual y sentido de pertenencia con la comunidad, así como integrarse de manera plena y digna. Es fundamental que el diseño y ajustes de las medidas legislativas y administrativas se trabajen con los enfoques ya señalados, identificando las necesidades específicas de las infancias en centros de detención en relación con su crianza, a fin de potenciar su desarrollo integral. Por último, recordar que las obligaciones de los estados en el tema que nos ocupa deben tener como principal fundamento las contenidas en la Observación General 17 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en relación especial con los artículos 1, 2 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención con las características esenciales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Me disculpo, se acabó el tiempo. Muchas gracias, presidenta. Gracias a ustedes. Daré ahora la palabra a la señora Maureen Roxana Solís Madrigal. Adelante, por favor. Hay que encender el micrófono. Buenos días. Les saluda Maureen Solís Madrigal, ciudadana costarricense. Conforme los instrumentos internacionales, el incumplimiento de la obligación alimentaria constituye privación de libertad. Es urgente la definición de directrices y estándares que clarifiquen las obligaciones de los estados respecto de personas que permanezcan apremiadas y que además contemplen enfoques diferenciados, lo que incluye también la definición de situaciones concretas en las que las personas no deben ser apremiadas, pues toda forma de privación de libertad es relevante.
es necesario que la Corte construya las bases de lo que podría ser el derecho de familia penitenciaria, es decir, el conjunto de normas y principios que regulen las relaciones familiares de las personas sometidas a cualquier forma de privación de libertad, y para ello se debe prescindir del concepto tradicional de familia. Para resolver sobre la solicitud que nos convoca, se debe considerar la situación de los países que, como Costa Rica, por decisión del Tribunal Constitucional, se ha autorizado que las personas juzgadoras formulemos objeción de conciencia. Aclaro que me incluyo como persona juzgadora que soy, pero no como posible objetora de conciencia. Juré hacer cumplir la ley y eso para mí es un mandato ineludible. La situación de mi país se agrava porque en este momento se está gestando un proyecto de ley de empleo público que permite la objeción de conciencia a efecto de que toda persona que trabaje en el sector público pueda negarse a recibir capacitaciones en cualquier tema que sea contrario a su visión del mundo, su religión, su ética y moral. Es decir, el Estado costarricense pretende autorizar que toda persona funcionaria pública, incluso las encargadas de hacer cumplir la ley, puedan permanecer en absoluta ignorancia, y eso incluye incumplir los pronunciamientos de esta Corte. La población en general y las personas privadas de libertad corren un gravísimo riesgo si personas juzgadoras, defensores públicos, fiscales, peritos, investigadores criminales, cuerpos policiales y docentes pueden ejercer sus funciones al margen de toda capacitación y negarse a cumplir los protocolos de actuación. El alcance de la solicitud debe ser ampliado, porque en Costa Rica no se realizan visitas de monitoreo a las áreas donde guardan prisión las personas apremiadas. Las personas juzgadoras que tienen a su cargo esa población no cumplen la normativa internacional sobre el tema. El apremio no es una pena. Las visitas de monitoreo no corresponden a las personas juzgadoras en ejecución de fallo, y en todo caso, en mi país, nadie realiza monitoreo o prisionalización de personas apremiadas. En Costa Rica, las personas apremiadas no tienen derecho a la defensa pública e incluso nadie que sea demandado por pensión. Desde hace 20 años, el Tribunal Constitucional Costarricense, en poco más de 35 sentencias, ha dicho que las personas apremiadas por pensión no tienen derecho a la defensa pública. La situación es agravante porque mujeres, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas sexualmente diversas, mujeres cuidadoras de personas dependientes, es decir, muchas personas en situación de riesgo son apremiadas. Por disposición del Tribunal Constitucional en Costa Rica, las personas apremiadas... Lo siento muchísimo, pero se acabó su tiempo. Muchas gracias. Para servir. Daré ahora la palabra al señor Rafael Andrés Salgado y a la señora Cindy Osorio. Por favor, indiquen quién va a hacer uso de la palabra. Buen día, honorable señora presidenta y corte. Haremos uso de la voz el abogado Rafael y su servidora. Bueno, nuestra delegación hizo un análisis en relación con los derechos involucrados y el desarrollo de estándares internacionales para garantizar el principio de igualdad y no discriminación de las personas privadas de libertad, entre ellas mujeres embarazadas, privadas de libertad en centros penitenciarios, mujeres en situación de posparto y lactancia, niños y niñas con madres en prisión y personas LGBTI. En principio, las mujeres con hijos e hijas dependientes como madres en situación de embarazo, posparto y lactantes no deben ser encarceladas a menos que sea absolutamente necesario, entendiendo que la prisión preventiva es de carácter excepcional. En este sentido, la imposición de medidas y de la sentencia deberá valorar este criterio desde un enfoque de derechos humanos. En caso contrario, si se les encarcela, el Estado asume la responsabilidad de garantizar los servicios de salud, educación, alimentación y recreación de los niños, niñas en prisión y garantizar a las mujeres embarazadas, en posparto y lactantes privadas de libertad un trato digno y respetuoso de acuerdo con su condición. Cedo el uso de la palabra a mi colega Rafael Andrés Salgado. Muchas gracias, con la venia de esta Corte. De igual manera, no deben ser consideradas discriminatorias todas las medidas destinadas a proteger exclusivamente los derechos de las mujeres privadas de la libertad, y en particular de las mujeres embarazadas, en posparto o de las madres lactantes, ya que las mismas se aplicarán dentro del marco de la ley y del derecho internacional de los derechos humanos y estarán siempre sujetas a revisión de un juez u otra autoridad competente. Asimismo, estas medidas deben ser consideradas una acción reivindicatoria. El Estado debe garantizar a las personas LGBTI espacios adecuados de reclusión, políticas penitenciarias inclusivas y medidas no discriminatorias. Como garante de las personas privadas de la libertad, debe mantener el control y la seguridad interna de los establecimientos penitenciarios a medida de disminuir y desaparecer la violencia de género sufrida por este grupo, debiendo velar por una reinserción integral que incluya la esfera familiar en un sentido amplio, el acceso a los servicios de salud, educación,
la visita conyugal en condiciones dignas, entre otros. Para garantizar un enfoque diferenciado en el ámbito de aplicación de la amicus curiae en los grupos que se cruzan por la variable de género, es necesario el pronunciamiento sobre el escrutinio de todas las normas que de alguna manera limitan el acceso a los derechos de los grupos en condición de vulnerabilidad. Para ello deben hacer uso de herramientas y enfoques como la interseccionalidad, transversalización, categorías sospechosas, para una correcta aplicabilidad del derecho, del enfoque diferenciado, perdón. Señora Presidenta, agradecemos el tiempo otorgado para exponer nuestras conclusiones del escrito. Muchísimas gracias a ustedes y daré ahora la palabra a los señores Rolando Gialdino y Mariano Gialdino, indicando por favor quién hará uso de la palabra. Tengo el audio y el video conectados, señora presidenta. Por favor, conecte su micrófono, don Rolando. Lo tengo conectado, señora presidenta. Entonces, adelante. Bien, muchas gracias. Honorables jueces, la Corte cuenta con la jurisprudencia más progresista en torno del carácter, diríamos, ultra excepcionalísimo de la prisión preventiva. En esa celda, estimamos, hoy, llegada la hora de que el tribunal dé un paso más, tendente a que a las mujeres embarazadas y madres de niños en la primera infancia les sea absolutamente inaplicable la prisión preventiva. El tribunal tiene dicho que la exégesis evolutiva, aquella que acompaña la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, hace al bien desempeño de sus funciones. Y dichas condiciones nos indican hoy que en las Américas el aumento del encarcelamiento de mujeres supera al de cualquier otra región del mundo, así como crece el uso no excepcional de la prisión preventiva y las indignas condiciones de detención, además de que es cada vez más habitual que las detenidas encabecen familias monoparentales y ejerzan la jefatura del hogar. Incluso en los sistemas que permiten a las madres en prisión preventiva llevar juntamente a sus hijos menores a la reclusión, el experto independiente Manfred Novak nos ha advertido: a esos niños se les priva de su libertad de facto, lo cual entraña privarlos de su infancia. Y así también se subvierte el requerimiento de que la pena deba recaer sobre el penado exclusivamente. La prisión preventiva, pues, tendería a suprimir el interés superior del niño y el respeto a su derecho a la vida. Por lo tanto, consideramos que lo que estamos propiciando no conduce más que a dar aplicación mutatis mutandis a la opinión consultiva 21/14, cuando sostiene que si el interés del niño superior exige el mantenimiento de la unidad familiar, el imperativo de no privación de la libertad se extiende a sus progenitores y obliga a las autoridades a adoptar medidas alternativas. Paso la palabra ahora al licenciado Mariano Gialdino. Muchas gracias. Para contextualizar estas consideraciones, quisiera mostrar el testimonio de una mujer privada de su libertad recogido en nuestro proyecto de investigación etnográfico realizado en unidades penitenciarias de la Argentina. Es el de Inés. Nos dice: cuando estaba con la panza, tuve a mi hijo en el penal, Tumberito. ¿Por qué? Porque era un feto deformado por las palizas y las inyecciones que me daban para que esa panza no pueda crecer. Tumberito, le dice la madre a su hijo, porque nace en la cárcel, en la tumba, como la llaman los presos argentinos. El testimonio de Inés nos impide olvidar que, después de todo, estamos hablando de traer vida en el imperio de la muerte, la tumba. Señora, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Daré ahora la palabra al señor Jesús Guillermo Bellman Leal. Adelante, señor. Muchas gracias. Con su venia. Muy buenos días a todos. La doctora Rafaela Chao y el de La Voz, nos sentimos muy honrados de que se nos proporcione este espacio para expresar nuestra perspectiva. Las personas privadas de su libertad disponen de una restricción legal a su movilidad. Sin embargo, eso no implica que se le deban o puedan privar otros derechos.
pues hacerlo no solo correspondería a una apreciación inadecuada de la figura de la pena y las medidas cautelares de carácter personal, sino que redundaría en la materialización de estereotipos discriminatorios contra quienes se encuentran compurgando una sanción penal o sujetos a prisión preventiva. A las carencias y dificultades generales a que se someten las personas privadas de libertad, en el caso de quienes pertenecen a los grupos objeto de la solicitud, se añaden aquellas que derivan de su propia condición en razón de género, sexo, etnia, orientación sexual o identidad y expresión de género. La Corte Interamericana ha establecido que el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos atención y tratamientos médicos adecuados cuando así se precise. El artículo 11 de la Declaración Americana permite identificar el derecho a la salud al referir que toda persona tiene derecho a que su salud se vea preservada por medidas sanitarias sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. Tal disposición resulta relevante para definir el alcance del artículo 26, dado que la Declaración Americana constituye en lo pertinente y en relación con la Carta de la Organización de, Estados Americanos una fuente de obligaciones internacionales, por lo que en atención a tal obligación resulta conveniente establecer directrices que garanticen la adecuada atención a las personas privadas de su libertad, especialmente a las mujeres que están embarazadas. La OMS ha señalado una serie de recomendaciones sobre atención prenatal para una experiencia positiva en el embarazo, entre las que destacan la necesidad de efectuar intervenciones nutricionales, evaluaciones materna y fetal, medidas preventivas y procedimientos especiales para la intervención ante síntomas fisiológicos comunes. Nuestra propuesta es adoptar los lineamientos de la OMS como medida diferenciada tratándose de atención prenatal, lo cual resulta congruente con otras medidas que ya han sido adoptadas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Aunado a los razonamientos ya emitidos a lo largo de la presente participación en relación a la salud de las internas de los centros penitenciarios, es importante hacer mención que durante el alumbramiento en prisión hay un deber reforzado de protección estatal en virtud de que el adecuado desarrollo del mismo involucra los derechos tanto de la madre como mujer y prisionera como del menor de edad que está a punto de nacer. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias a usted, señor. Ahora doy la palabra al señor Sebastián Desiata y a la señora Paula Monsalve. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta de la Corte y honorables jueces. Junto con Paula Monsalve hablaremos específicamente sobre personas trans, personas gestantes, en periodo posparto y lactantes. En cuanto a las personas trans, en primer lugar, es importante destacar que al momento del ingreso a los centros de detención, su identidad de género tiene que ser respetada. Y ese respeto también tiene que verse reflejado en la designación de los alojamientos. Lamentablemente, las personas trans son alojadas teniendo en cuenta su sexo asignado al nacer, lo que muchas veces produce que sean abusadas por parte de los internos, como también por parte del servicio penitenciario. En tercer lugar, en materia de prevención de la tortura, es importante que se creen talleres de capacitación y de sensibilización destinados a funcionarios públicos, como también a funcionarios judiciales, y que estos talleres tengan perspectiva de género. La identidad de género también tiene que ser plasmada en los registros internos que poseen los de detención, como también en los expedientes judiciales, con el fin de que se respete su derecho al nombre. En cuanto a las necesidades médicas, es interesante que se brinden tratamientos hormonales y o quirúrgicos que sean gratuitos y que sean asistidos por personal médico especializado. Finalmente, en cuanto al derecho a recibir visitas íntimas, es importante que se generen espacios seguros y privados, y además se vienen talleres de educación sexual integral, destinados a internos, como también a los funcionarios judiciales y o estatales. Muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora Paula Monsalve. Muchas gracias. Señora presidenta, señores jueces, en primer lugar queremos aclarar que entendemos como lugares de detención no solo a los centros penitenciarios, sino también a las comisarías. Asimismo, advertimos que la Comisión limitó la opinión consultiva a mujeres embarazadas, sin embargo, nuestro trabajo fue abordado incluyendo a todas las personas gestantes en posparto y lactancia. Cabe mencionar que diversos instrumentos internacionales, tales como las reglas de Bangkok, sugieren la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad a personas gestantes o la aplicación de medidas morigeradoras. Durante la detención, los estados deben garantizar las condiciones dignas que implican la protección integral, física, psíquica y el acceso al derecho a la salud.
Las personas gestantes no acceden a atención médica especializada y no les realizan controles prenatales. Son víctimas de violencia obstétrica, malos tratos, son esposadas en los traslados y discriminadas por su condición de privadas de la libertad en establecimientos de salud. La alimentación que reciben es deficiente, de baja calidad, no tienen asegurados el acceso a agua potable ni alimentos de higiene personal y de limpieza, y los estados no proveen vestimenta adecuada. Estas son prácticas generalizadas que demuestran la vulneración de derechos que afectan las condiciones en que los detenidos ejercen la maternidad en contextos de encierro. Por ello, sostenemos que los estados deben velar por evitar que se transgredan los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y dar respuestas eficaces a las necesidades de los grupos analizados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doy ahora la palabra al señor Juan Francisco Cortés y a la señora Alejandra Isabel Plasencia. Adelante, por favor. Buenos días a todas y todos. Honorables jueza presidenta, jueces de la Corte Interamericana. La de la voz Isabel Plasencia, junto con mi compañero Juan Cortés, y en representación de Sonia Padilla, quien es coautora de las observaciones presentadas, haremos la exposición de nuestros argumentos con la venia de esta honorable Corte. La línea argumentativa versará en dos momentos. El primero, acerca de los deberes de los estados frente a las niñas y niños que viven en centros de detención con sus madres, y el segundo, la parte propositiva. El contexto de la maternidad en reclusión se investigó y analizó a la luz de la normativa internacional, identificando deficiencias en las obligaciones de los estados, traducidas en serias vulneraciones a los derechos humanos de niñas y niños, siendo ignorados grosso modo por el sistema penitenciario y las autoridades, dado que necesidades básicas para un adecuado desarrollo, como alimento, salud y educación, si bien se garantizan en la legislación, su alcance queda sin atender a cabalidad, violando el principio de interés superior de la niñez y provocando detrimentos que se aunan al estigma que llevan sin haber transgredido la ley. Es cuanto cedo el uso de la voz a mi colega. Continuando con la exposición, es menester señalar el asunto niños y adolescentes privados de la libertad contra Brasil, entre otros, donde esta Corte se pronunció sobre la importancia de que el Estado atienda circunstancias de vida que llevan los menores privados de la libertad, puesto que el resto de sus derechos no se extingue ni se restringe por esta situación, aunado a que de ellas se desprenden una relación especial de sujeción con que el Estado puede regular y garantizar, dadas las circunstancias propias del encierro, sus obligaciones y derechos, ya que de los menores ni sus madres pueden satisfacer per se las necesidades esenciales del desarrollo de una vida digna, adhiriendo a una obligación especial de mayor cuidado orientada bajo el principio superior de la niñez estipulado en la Convención Americana. Los estados deben asumir su responsabilidad bajo dos ejes. Primero, que los menores no sean sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo cual no se garantiza sin espacios dignos para ellos. Segundo, permitir que participen en asuntos que los afecten directamente, evitando ejercer decisiones unilaterales, instaurar políticas públicas para su reinserción social positiva y humanitaria, crear programas de enseñanzas diferenciados para menores residentes en centros penitenciarios y procurar la protección familiar, evitando el distanciamiento emocional con otros familiares. Por último, considerar para las madres sentencias de no reclusión o medidas alternativas, favoreciendo el interés superior de la niñez, fomentando como referencia la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. Es cuanto. Para concluir, agradecemos el espacio y la apertura ante esta honorable Corte. Nos despedimos desde Guadalajara, Jalisco, México. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Daré ahora la palabra al señor Vinicius Alexandre Fortes de Barros, quien hará su presentación en portugués. Adelante, don Vinicius. Excelentíssima senhora presidenta da Corte Interamericana, distintos membros da Corte Interamericana e da Comissão Interamericana, agradeço muito a oportunidade. Chamo Vinícius Barros, sou procurador da República aqui em Mato Grosso, Brasil, e o objeto da minha manifestação é a comunidade LGBTI+, como grupo vulnerável. E essa interseccionalidade de vulnerabilidade e também da situação de detenção e privação de liberdade desse grupo e da comunidade LGBTI+. Assim, o Brasil e outros estados nacionais signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos, eles estão, infelizmente, atualmente, como focos de discriminação contra pessoas LGBTI+, em especial as pessoas travestis e transgêneros. Em razão disso, há uma necessidade convencional de reparação, obviamente, dos crimes cometidos por pessoas detentas, mas também de proteção dessas pessoas, para que elas não sofram atos
atos discriminatórios ou até mesmo atentados contra suas vidas. Logo, a minha proposição, com base em um fato já realizado aqui em Mato Grosso, Cuiabá, Brasil, é a criação de alas LGBTI, alas arco-íris, nos estados signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos. Aqui em Cuiabá, capital de Mato Grosso, há um centro de detenção chamado Ala Arco-Íris, que atualmente tem mais quase 30 pessoas. Como funciona? As pessoas, elas solicitam aos estados ou aos agentes prisionais para que sejam transferidas a essas alas arco-íris e assim seus a respeito não só à dignidade de gênero, mas também à orientação sexual. Há, então, prevenção a atos discriminatórios contra as pessoas LGBTI+, e também a proteção dessas pessoas. Então, essa proteção é um dos benefícios com a criação da ala arco-íris. E, finalmente, os estados que devem criar essas alas arco-íris, eles devem respeitar dois princípios: o princípio da autodeterminação e também do consentimento dessas pessoas. Agradeço muito, excelentíssima senhora presidenta. Obrigado. Daré ahora la palabra a la señora Xochitl Guadalupe Rangel Romero. Adelante, por favor. Buen día, jueza Elizabeth Odio Benito y honorables jueces de la Corte. Expreso algunas directrices generales. Los derechos de las personas deben ser respetados a toda costa. Los grupos en situación especial de vulnerabilidad deben de ser reconocidos por los estados para lograr un pleno ejercicio a sus derechos. Mujeres privadas de la libertad. Las mujeres privadas de la libertad en condición de embarazo, posparto y lactantes deben ser reconocidas y protegidas dentro del derecho doméstico de cada una de las naciones con la intención de salvaguardar sus derechos. Es necesario que las naciones evalúen correctamente los estándares en materia de derechos humanos en sus sistemas penitenciarios y de ejecución penal con la intención de velar por el correcto actuar de la autoridad y el correcto ejercicio de sus derechos. Las personas LGBT son personas, por lo tanto, es obligación de la autoridad y del Estado reconocer inmediata y pronta, de forma efectiva, la no discriminación que sobre ellos ejerce en un sistema penitenciario y atender a sus condiciones únicas. Personas indígenas. Los derechos de las personas indígenas no deben encontrar limitación alguna. El Estado debe evaluar su sistema penitenciario de ejecución penal a la luz de los derechos humanos y lograr adecuar u homologar las disposiciones efectivas para hacerlos valer. Personas adultas mayores. El sistema penitenciario y o de ejecución penal debe responder a las necesidades únicas de estas personas, con la intención de que los sistemas se encuentren preparados para atenderlos y, en su caso, corresponder con ellos. Es necesario, bajo la lógica de niños y niñas que comparten con sus mamás, que el sistema penitenciario establezca un sistema eficaz de separación que permita, en todo caso, no romper el vínculo con su mamá o con su madre y que le permita a estas vivir una maternidad en amplitud de la libertad que el Estado le pueda ofrecer. Por lo tanto, es necesario que los sistemas penitenciarios, de forma específica en el hemisferio, protejan los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, con la intención de que sus derechos no sean menoscabados. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted. De esta manera concluye concluyen las presentaciones hechas a título personal por las expositoras y los expositores. Daré ahora la palabra a la representación de la República de Surinam. Harán su presentación en inglés por 15 minutos. Muchísimas gracias. Adelante. Good day, everybody. To the honorable justice and the other people, I greet you. My name is Joyce Faniyal Faisi, and I'm representing the prison system in Suriname. In Suriname, just as my other colleague stated, people deprived from their liberty. It is very important to treat these people just as well
And in Suriname, we have a lot of people who are deprived from their liberty in the prisons. But I will state a little bit more about women deprived from their liberty. In Suriname, we have currently 1% women who are in detention, in pretrial detention, and people in detention, amount of 5 to 6% people who are women who are in detention. And if we talk about the top crimes and the primary causes of women and also men are in incarceration, we can about violent theft, we have 31 process and present, and theft 49%, and about murder and narcotics theft, we have 6.2%. If we check the criminal behavior resulting in in pretrial detention, we can indicate that these behaviors are associated with drug-related crimes. Types of crime for which parole is not applied are sex offense, murder, and manslaughter. If we talk about women deprived from their liberty, we can say that women in detention get women in detention, pregnant women in detention, if the women are pregnant, and they will be accompanied for a checkup with specialists in case they have an appointment. After the women have given birth, she will also be accompanied to give breastfeed to their children, because in Suriname, children do not stay in detention with their mother. That is not applicable. Furthermore, there are factors that that we have problem with women in detention who are have a history of violence and mental health issues. We can also state that number of women deprived of their liberty who are mothers. We can say 13 women are now in detention in Suriname who are mothers. So there was also a question about the fact are how many children live in prison with their mother. I've also stated already that in Suriname, children do not live in the prison with their mother. So all the children of this mother, the 30 mothers who are in detention, they live outside the prison with their grandparents and a family. The action Suriname is taking in case of these following cases is that when the children of the woman deprived of liberty, they cannot live with them in prison and do not have other family members, the state is taking care of them to put them maybe a place where children live. When the person in special situation of place for whom the woman deprived of their liberty were responsible, such as older person or person with disabilities, and do not have other family, also the state is taking care of them.
When this cases arises, the forensic care and child protection services come into picture. We can also say that cases in which women detained could lose custody of their children, also the social services is being addressed to take care of that. So the principle and the alternative measure applied to women and the respective criteria for benefit from them, we can say that this doesn't occur in the prison. So about punishment into the facility, we can say there are no ultimate punishment in the facility, but there are rules in prison you have to submit to, and with this rule, you have to submit you to these rules, and internal measures can be taken in case of the prisoner when they misbehave. I think I'm through my presentation, and if there are any questions, I am ready to take them. Thank you very much. Muchas gracias a usted, señora representante de la República de Surinam. Hemos llegado al final de las exposiciones y pregunto a los señores jueces si desean formular alguna pregunta. Al señor juez Ricardo Pérez Manrique. No, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Al señor juez Raúl Zaffaroni. No, señora presidenta, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Al señor juez Ferrer MacGregor. No, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Al señor juez Sierra Porto, Humberto. No, señora presidenta, gracias. Gracias a usted. Al señor juez Eduardo Biogrossi. No, señora presidenta, muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, no. Muchas gracias. Vamos a finalizar escuchando las conclusiones finales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y solicito que indiquen el nombre de la persona que hará la presentación y proceder. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Voy a hablar yo en calidad de presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también el comisionado relator de Personas Privadas de Libertad. La comisión saluda a la señora presidenta y a los honorables jueces de la Corte Interamericana, a las delegaciones de los ilustres Estados miembros, representantes de la sociedad civil, academia y demás participantes, y a todas las personas que están acompañando esta audiencia. Soy Antonio Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me acompaña además el comisionado Ralón, relator de los derechos de las personas privadas de libertad. En primer lugar, la comisión desea reconocer y destacar las 84 muy valiosas intervenciones en estos 4 días de audiencia. La comisión también celebra que por primera vez en la historia de este tribunal un grupo de adolescentes haya comparecido ante la Honorable Corte para hacer valer sus opiniones directamente. Esta masiva participación, la cual se suma a las 100 observaciones escritas que ha recibido la Honorable Corte, es una demostración de la necesidad que tienen los países de la región de contar con estándares interamericanos específicos que guían a los estados en la adopción de enfoques diferenciados respecto de las personas privadas de libertad objeto de la presente solicitud. La procedencia y relevancia de la solicitud de la opinión consultiva realizada por la comisión ha sido ratificada por los propios estados en el marco de esta audiencia. Tanto los estados como los y las representantes de organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y la academia que han participado, han confirmado y profundizado el diagnóstico presentado por la comisión respecto a la situación en nuestra región de las personas privadas de libertad.
De las intervenciones realizadas surge claramente que las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos en especial situación de riesgo se enfrentan a efectos desproporcionadamente perjudiciales en atención a dos factores: la existencia de necesidades especiales que se intensifican en prisión como resultado de las condiciones de detención y la consecuente falta de protección diferenciada. En segundo lugar, la Comisión no desconoce que el principal problema que enfrentan las prisiones de nuestra región es el hacinamiento y la superpoblación carcelaria, problemas de gran preocupación para la CIDH, la cual, como muy acertadamente señaló el juez Zaffaroni, es de carácter estructural. La CIDH se ha referido recientemente a esta problemática y ha señalado que el promedio de hacinamiento a nivel regional es de 144%, llegando en algunos casos a un 454%. Este es un problema de preocupación general a la cual la Comisión da seguimiento y ha hecho observaciones de manera reciente en su informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas y en una guía práctica donde presentó de manera didáctica sus principales recomendaciones, las cuales van dirigidas específicamente a las autoridades responsables de su aplicación e incluyen ejemplos de buenas prácticas en la región. Con su venia, Presidenta, le doy la palabra al comisionado Rallón. Adelante, señor comisionado. Adelante, señor comisionado. Presidenta, nos informan de IT que pareciera que no está conectado el comisionado. Presidenta, con su venia pido disculpas, no sé qué le habrá pasado porque estábamos en comunicación. Voy a seguir yo, si le parece entonces, Presidenta. Disculpa. Sí, por favor, siga usted, adelante. La Comisión reconoce que un enfoque diferencial respecto de ciertos grupos no brinda por sí solo una solución a un problema estructural de larga data, sino que debe ir acompañado de otras medidas. Sin embargo, mediante la adopción de dicho enfoque se lograría una mayor protección de determinados grupos que tienen necesidades diferenciadas y están en una situación de mayor invisibilidad y desventaja respecto del resto de la población carcelaria, siendo que su situación de riesgo se agrava como resultado de las propias condiciones de detención. En tercer lugar, la Comisión considera pertinente recordar respecto al alcance de su solicitud que la circunscribió a la privación de libertad que tiene lugar en el sistema carcelario, esto es, bajo autoridades penitenciarias, dado que la misma se caracteriza por ser generalmente prolongada. Lo anterior no obsta que la Corte pueda, si lo estima necesario, ampliarlo a otro tipo de privaciones de libertad, tales como la detención en centros policiales. Por otra parte, la Comisión delimitó la solicitud a 5 grupos en especial situación de riesgo: mujeres embarazadas, en periodo de posparto y lactante, personas LGBT, personas indígenas, personas mayores y niños y niñas que viven con sus madres en prisión. La Comisión ya explicaba al inicio de esta presentación y de manera escrita los criterios tomados en cuenta para tal alcance. Sin embargo, reitera en esta oportunidad la necesidad de adoptar un enfoque transversal e interseccional en el abordaje de las preguntas realizadas. Como lo destacó la CIDH en su solicitud, las personas privadas de la libertad en muchas ocasiones pueden pertenecer a más de un grupo en especial situación de riesgo, lo cual se traduce en una mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, la Comisión observa la importancia de que sea reconocida la manera en la cual factores adicionales de discriminación inciden en la situación de riesgo en la cual se encuentran los grupos identificados en la solicitud. La Comisión finaliza agradeciendo a los y las participantes que han acudido a esta importante audiencia y reitera la importante oportunidad que otorga esta solicitud para atender una necesidad regional de contar con una interpretación integral de la Convención Americana y demás tratados interamericanos que permita a los Estados cumplir de manera cabal y efectiva con sus obligaciones diferenciadas que el principio de igualdad y no discriminación impone en el contexto de la privación de libertad. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta de la Comisión, y ahora pregunto a los señores jueces si desean hacerle alguna pregunta a la Comisión para terminar. Señor juez Pérez Manrique. No, señora Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Señor juez Raúl Zaffaroni. No, muy agradecido, señora Presidenta. Muchas gracias a usted. Al señor juez Eduardo Ferrer MacGregor, ¿alguna pregunta? No, muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a usted. Al señor juez Humberto Sierra Porto, ¿alguna pregunta?
No, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Al señor juez Eduardo Biogrossi, ¿alguna pregunta? ¿Que se me hizo? No, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ya no hay no, más. No, Presidenta. Sí, muchas gracias, juez Biogrossi. Ya no hay más preguntas y entonces antes de dar por finalizada y levantar esta audiencia, quisiera reiterar el agradecimiento de la Corte y de todos nosotros y nosotras por la participación tan numerosa y tan importante que hemos tenido con ocasión de esta opinión consultiva de la Comisión, cuya iniciativa al presentar esta solicitud de opinión consultiva es muy importante. Para quienes tenemos la experiencia directa y en primera persona de los problemas penitenciarios, es contar con estándares en esta materia de la Comisión de la Corte es un aporte muy importante que haremos a las políticas públicas y a las legislaciones de los estados y a sus programas de capacitación, etc. Del sistema penitenciario es siempre una asignatura pendiente en nuestros países, de manera que todo el trabajo que se ha hecho, que han hecho ustedes y que le permitirá a la Corte verter estas respuestas será muy importante. Agradezco muchísimo de nuevo y les deseo un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.